Ladies and gentlemen, the next fight of this night is four rounds of boxing on the Super Featherweight Division. Damas y caballeros, vámonos con todo menos miedo a la pelea semifinal de esta noche. Presentando primero en la esquina azul, con un peso oficial de 59 kilos. Pantaloncillo de color rojo con dorado, de Ensenada, Baja California, México, Carlos Insunza. Su oponente en la esquina roja, el de tubo la báscula, en los 60 kilos de peso, viste un lujoso pantaloncillo de color negro con dorado. Puro che boxeo, es el sirenito Sergio Pérez. Como el piloto. Yo te empecé lo mismo cuando miré su nombre, Ariel. Pero no, aquí no. A este Checo Pérez le dicen el sirenito Pérez. El sirenito Pérez. De Ensenada, Manny. ¿El sirenito Pérez también es de Ensenada? Sí, vamos. Pues, Carita Insunza. Ok, adelante. A ver, espérate. No, creo que Insunza es de Ensenada, ¿verdad? Sí, Carlos Carita Insunza sí, es de Ensenada. Disculpa, una confusión ahí. Ahí podemos ver precisamente las instrucciones del tercero del cordado para tener una óptima pelea de box. La doceava de esta noche, Manny. Vamos, pugilistas, al centro del cuadrilátero Box por Five. Así Nájera es. Nájera Boxing Fight Night. Sí. Box por Nájera Boxing Fight Night. Sí. Así es, gracias a Nájera Boxing Promotions por hacer esta excelente función de box. Es la penúltima pelea de la tarde. Y bueno, para quienes apenas se vayan conectando, en la esquina azul tenemos a Carlos Insunza con pantaloncillos dorado y rojo. Y en la esquina roja tenemos a Sergio el Sirenito Pérez con pantaloncillos negro y dorado. Y bueno, damas y caballeros, ahí continuamos con este combate que está muy interesante. La verdad es que los pantaloncillos de Carlos el Carita Insunza me recuerdan los colores de Iron Man. La verdad es que sí, son pantaloncillos muy, pero muy llamativos. Y bueno, precisamente vemos cómo Insunza entra bien en las zonas blandas de Pérez. Y bueno, continuamos con la acción en el cuadrilátero. Está bueno el intercambio ahí en el centro del cuadrilátero, Manny, ¿eh? Así es, intercambio de golpes. La verdad es que los dos pugilistas traen ganas de acción, traen ganas de guerra. Y los dos le han puesto mucho empeño a este combate. Están uno al tú por tú, precisamente Carlos Insunza, el Grito Insunza, haciendo su presentación. Está tratando de conectar ahí, tratando de mandar unas izquierdas importantes. No trayendo un blanco fácil, pero tiene enfrente precisamente a un Sergio Pérez, el boxeador de la esquina roja también, que está tratando de hacer lo suyo, ¿eh? En este, lo que va en estos primeros segundos de este primer episodio, Manny. Así es, Ariel. Y bueno, le quiero mandar unos saludos a Félix Enrique Martínez Vares, que dice, saludos de San Quintín, Team Kamikaze Hernández. Que bueno, el Kamikaze Hernández varias veces lo hemos visto pelear. Hablan, mira, ahí, y pelea bastante bien. Maciel, algo te dijo ahí. No, pero dice el presentador sería el Gafas. Yo soy el narrador. Sí, cierto, no, el Gafas. Hombre, anda bien confundido. Ti, no, Ari, te confundiste, loco. Te confundiste. Ando faseado. Anda refaseado, loco. Ando refaseado, loco. Vos andás enamorado, loco. ¿Qué tal si transmitimos así? Si fuera argentino, man. Vale, me parece perfecto. Y bueno, ahora vemos cómo ya este muchacho Carlos Insunza trata de acercarse a su rival, trata de conectar golpes retos efectivos, logra conectarnos, se enreda. Vamos, y bueno, vamos flaco, vos podés. Y bueno, che, loco, esta pelea me está volviendo loco de la acción, boludo. Vamos allá al centro de Corea, otra vez donde estaba precisamente Carlos Insunza, trató de mandar unas izquierdas importantes, trabajando bien en combinación, pero tiene un acertijo que se llama Sergio Pérez, el sirenito Pérez, que no, créeme que no está nada fácil, Manny, ¿eh? Sigue así trabajando es. Bien ahí en diferentes combinaciones, tratando de entrar a la zona, pero esto apenas va iniciando. Queda ya los últimos segundos de este primer episodio, Manny. Quedan 30 segundos, medio minuto. Vamos a ver qué nos depara este medio minuto de acción. ¡Ajá! ¡Qué bien entró el sirenito Pérez! Parece que le metió pero una... No, parece que fue un golpe legal. El referee ya le llama la atención a Pérez. No, me pareció que haya sido intencional, Manny. Me parece más bien que es parte de estos boxeos, esto es parte del movimiento ahí. Precisamente el Carita Insunza. Suena el silbatazo, últimos 10 segundos. Vamos a ver quién cierra mejor lo que viene siendo estos últimos segundos de este primer episodio, Manny. Así es, Ariel, ya primer asalto. Ya le quedan 3 segundos. Y bueno, el referee ya le llamó la atención al sirenito Pérez. Yo también pienso que ese golpe fue accidental. Bueno, son corte, regresamos. Nájera Boxing Fight Night.
Señores, vámonos ahí al centro del cuadrilátero de la sala de silbatazo, indicando que ya viene lo que viene siendo el inicio de este tercer episodio, Manny. Vamos, pugilistas, al centro del cuadrilátero, chocan guantes, box, por Nájera Boxing Fight Night. Así es, Ariel. Y bueno, ¡aja! ¡Qué buen intercambio de golpes, Ariel! ¡Ah, muy bien! Buena combinación por parte del Caritín Sunza. Trabajó bien ahí en una mano izquierda mientras el Caritín Sunza está trabajando la zona de la del rostro, ¿eh? Así es, Ariel. Ahora vemos cómo Pérez trata de entrar, pero se defiende bien el Caritín Sunza. Viene ahí un par de movimientos de cintura, tratando de buscarle el ángulo para iniciar una buena andanada de golpes precisamente al boxeador de la esquina azul, el Caritín Sunza. Ha visto rojos con dorado, pero el boxeador Sergio Pérez no le da tregua, ¿eh? Lo trabaja el tú por tú, el cuerpo por cuerpo, y no le da chance de pensar a un Caritín Sunza. Algo le dice, ¿qué pasó, Manny? A ver, ya otra vez el referee le llamó la atención. Me parece que al Sirenito Pérez... Le dijo que cuidado con las cabezas, ¿no? Sí, cuidado con las cabezas, y sí tienen que tener mucho cuidado porque eso puede derivar en un corte que puede ser sumamente peligroso. Ahí vemos precisamente a un Caritín Sunza, parece avispa, ¿eh? Sí, así es, parece avispa de tan rápido que es. Y entra y trabaja bien su mano izquierda precisamente, se ve que es rápido este boxeador de la esquina azul. Una cosa que quiero mencionar es que ya me ha tocado ver varias veces cómo el Sirenito Pérez quiere trabajar la zona blanda del Caritín Sunza. En algunas ocasiones llegando a destino la mano derecha en forma de... Ahí le ¡qué buen izquierdazo por parte del Sirenito Pérez! Ahí le metió un golpe curvo importante llegando a destino. Tiene que estar muy prevenido precisamente el Caritín Sunza, ya que el Sirenito Pérez lo está esperando, ¿eh? Así es. Y ya en dos ocasiones me tocó ver cómo conectó bien Pérez. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, precisamente después de que lo comienza a conectar ahí el Caritín Sunza. Carlos Insunza. Así es. Boxeador de la esquina azul. Visto rojos con oro, color oro, ¿verdad? Dorado. Dorado. No, ya le digo sí. Dorado, pero también es color oro, Bronceado. Así es, bronceado de ensenadense. Bueno, también si van a playa de Tijuana se broncean. Hoy no, porque está nublado. Ahí le volvieron a meter una izquierda importante, parece que alcanzaron a meter otra vez una derecha. Algo le dice ahí, algo le está diciendo, parece que ahí le van a llamar la atención después de que alcanzó a meter un golpe de conejo ahí. Creo que ya le habían llamado la atención y parece que va a venir un punto menos para el boxeador de la esquina roja, el Sirenito Pérez. Así es, Ari, para quienes no sepan ahí en casa, ¿qué es un golpe de conejo? Cuando le pegan atrás de la nuca okay, al muy boxeador, bien. Okay. Zona ilegal en el boxeo, zona de ataque ilegal. Ok. Y bueno, el combate continúa. Vemos como ya Pérez estira el brazo para tomar distancia. Pero Insunza se defiende bien. El de la esquina azul tira buena combinación de golpes. Viene ahí la combinación empezando en la zona del rostro y terminando la combinación de cuatro golpes en la zona del cuerpo también. Buena ahí la andanada de golpes por parte del Carita Insunza. Así es, Ariel, me gusta la valentía del Sirenito Pérez. Va para enfrente, es como un carro que tiene mucha aceleración. Va para enfrente y tira buenas combinaciones de golpes cuando va hacia el frente. Sí, sigue trabajando bien ahí. Está buena la pelea, está para los dos lados porque también en diferentes ocasiones han metido golpes curvos que han llegado a destino por parte del boxeador Sergio Pérez, el boxeador de la esquina roja, ¿eh? Así es. También les contaron un punto, Manny. Sí, ya les contaron un punto y cuidado con ese tipo de castigos porque puede salir muy contraproducente. Sí. Últimos 10 segundos. Vamos a escuchar, suena el silbatazo, vamos a ver quién cierra mejor la recta final de lo que viene siendo este segundo episodio aquí en la Big Punch, Manny. Así es, y bueno, el segundo asalto fue historia, es historia. Muy bien, damas y caballeros, continúan con nosotros. Ya se viene el tercer round que va a estar cargado de acción. Yo coincido con mi amigo Ariel, esta pelea está para los dos lados. Señores, vamos a un corte. Nosotros regresamos aquí directamente a la capital de boxeo, Marta Nájera Boxing Fight Night. Así es. Señores, pues ya regresamos aquí directamente a la capital de boxeo, la Arena Big Punch, donde estamos viendo precisamente el encuentro de precisamente entre Sergio Pérez en la esquina roja, el Sirenito Pérez, enfrentando a don Carlos, el Caritín Sunza, en visto rojos con dorado de la esquina azul, Manny. Así es, Ariel. Y bueno, el combate continúa. Vemos que tira buen recto Pérez. Buen golpe recto que llegó e impactó en el rostro de Insunza. Y está buscándolo Pérez, ¿eh? Está tratando de trabajar ahí en diferentes ocasiones siguiendo a un Caritín Sunza que no ha sido un rival fácil de encontrar, ¿eh? Ha sido un rival muy móvil, un rival muy inquieto que se mueve de un lado para otro y esquiva muy bien los golpes. Y bueno, ahora vemos cómo ya nuevamente Pérez se va acercando, lo mide, pero también Insunza está muy atento y ha tirado muy buenas combinaciones.
Sigue ahí tratando de trabajar. Está un poquito trabado, ¿verdad? Sí, un poco trabado, está un poco trabado, pero bueno, ya nuevamente se enganchan, el referee no tarda en separarlos, pero no fue necesario la separación del referee porque solo los pugilistas se separaron. Viene ahí otra vez precisamente el boxeador de la esquina roja, tratado de trabajar ahí en diferentes ocasiones por todos los rincones de un cuadrilátero que se le ha hecho, ahora sí largo aún, mientras vemos aún precisamente a Carinta Insusa que sigue trabajando en acciones defensivas durante cada uno de los segundos de los primeros tres episodios de este combate, maní. Ariel, tiempos y espacios, la movilidad, hasta aprovechar bien la amplitud o el tamaño del ring, te puede ayudar mucho a encontrar los tiempos de los espacios que te pueden ayudar a encontrar la victoria. Claro que sí, man, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver qué es lo que pasa mientras vemos precisamente. ¡Ah! Buen golpe recto de izquierda por parte de Pérez. Ahí lo alcanzó a agarrar, ¿verdad, man? Sí, lo alcanzó a agarrar. Vamos a ver qué es lo que pasa mientras estaba tratando de salir por una lateral el boxeador de la esquina azul. El hombre lo conecta en diversas ocasiones trabajando bien su mano izquierda. Ahí trata de mandar en la zona de curva. Lo alcanza al madrugar otra vez, lo alcanza conectado otra vez. Están en el intercambio el tú por tú, ¿eh? Neta que sí, está para los dados la pelea, Ariel. Se están dando bien precisamente cada uno de estos combatientes. Vamos a ver, parece que ahí ya lo metió en complicaciones a un Carinta Insusa que le han metido ahora sí las manos fuertes directamente al rostro. Vamos a ver qué es lo que pasa, trata de salirse. Lo vuelven a conectar otra vez, trata de salir, baja la guardia. Creo que es lo que menos tiene que hacer el Carinta Insusa en estos momentos. Bajar la guardia, maní. Así es, Ariel, tienes toda la razón. Está en su momento el sirenito Pérez precisamente ahí le alcanza a meter, no sé si se miraba que hasta con el codo, pero se lo está acabando, lo está mermando y créeme que en esta ocasión está en su momento precisamente el boxeador de la esquina roja, este sirenito Pérez, que alcanza a conectar y parece que ya lo hizo trastabillar a un Carinta Insusa que se ve en malas condiciones, maní. Así es, Pérez tiene que aprovechar este envío anímico. Creo que ya hay sangre precisamente en la ceja de Insusa, Sí, parece que sí, yo también mira sangre, Ariel. A ver, vamos a ver qué dice el referee. Vamos a ver si esa sangre no le impide continuar a Insunza el combate. Y es que se mira que está fuertísimo cada uno de los golpes que manda el sirenito Pérez, Así es, último 10 segundos. Alcanza a conectar otra vez ahí en el intercambio. Se alcanza a llevar una buena mano izquierda precisamente también Pérez. Vamos a ver quién es el que cierra mejor, más con puro fundonor y fuerza que ahora sí que con técnica alcanza a sacar en este tercer episodio. Sí, va trastabillando precisamente y ahí está precisamente el corte. Larga la gota de sangre. Sí, parece, no sé si es en el área del ojo o de la ceja, vamos a ver si es va a ser. De la pasar. Ceja derecha, me parece. La ceja derecha, mientras vemos que un round muy complicado para el Carinta Insusa, maní. Así es, sinceramente era algo que también le ayudó mucho a Insunza, fue abrazarse de Pérez para evitar ser más golpeado, para evitar más golpes. Y bueno, yo sinceramente pensé que Pérez iba a finiquitar la pelea en sus últimos 10 segundos, pero bueno. No pudo finiquitar la pelea en sus últimos instantes. ¿Por qué? Porque Insunza se abrazó bien de Pérez. Creo que está un poquito cansado Insunza, Sí, se mira un poco cansado. Pero bueno, vamos a ver cómo sale para el próximo round. Señores, vámonos de ahí ya al centro del cuadrilátero de ambos pugilistas. Podemos ver precisamente ahí a un boxeador de la esquina azul, un Insunza, que ha estado tratando de sacar un round como pudo después de que venía siendo tocado ya por un boxeador de la esquina en la esquina roja, Sergio el Sirenito Pérez. Vamos a ver, parece que hay tiempo, van a ir las asistencias. Ahí lo van a revisar precisamente el doctor. A ver, deseamos que Carlos el Carinta Insusa esté bien. Lo están revisando médicamente. No va a haber más, maní. Ya, eso fue todo. Parece que no va a haber más, está cortado. Y el médico dijo, no vamos a poner en peligro la integridad del boxeador. Muy buena decisión por parte del médico. Es muy importante no arriesgar a los deportistas. Y fue muy buena decisión por parte del médico. Y bueno, ya no pudimos ver el cuarto episodio. Y ya, esta victoria, todo parece indicar que es para Sergio el Sirenito Pérez. Suena la campana. Damas y caballeros, a los 15 segundos del cuarto round, el médico del ring tiene las acciones. A 15 seconds, round number 4. The winner by TKO, el vencedor por nocaut técnico, es el Sirenito Sergio Pérez. Precisamente Sergio el Sirenito Pérez que se acaba de llevar la victoria en esta 12ª función transmitida aquí directamente en vivo por la página de Facebook Nájera Boxing Fight Night Money.